Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J Naranjito y hoy volvemos con Minecraft. Y bueno, a ver, muchas cosas que comentarles, pero muchas, demasiadas. La primera, como verán mi skin, están viendo, a ver, esta es la espalda de la skin, ¿cierto? Los pantaloncitos, las zapatillas, las manillas, ¿cierto? Todo normal. Y aquí la carita, sus gafitas, la sonrisa, los músculos, los jeans, todo. En primera eso, la skin ya está corregida. No se preocupen amigos míos, pero voy a aprovechar para ponerme esto porque no, evidentemente no quiero salir desprotegido, ¿cierto? Y bueno, en primera, recapitular, ¿qué hicimos en el episodio anterior? Conseguimos todo esto que ven aquí, unos diamantes, materiales y todo eso, otros que metí por acá, la mesa de encantamientos ya también la hicimos. Y bueno, por aquí tengo a dos perros, ¿cierto? Tengo a dos perros que conseguí por ahí, conseguí unos huesos y fui por ellos, además también tengo esta etiqueta. Y varias cosas más que les quiero mostrar. El capítulo de hoy, ¿en qué se va a basar? Se va a basar básicamente en la construcción de la casa. Vamos a ir a un lugar que estuve allanando y que estuve perfeccionando para la construcción de la casa. Entonces voy a recoger unos cuantos materiales que tengo aquí. Como verán, tengo bastantes materiales. Tengo escaleras, tengo cemento, tengo sobre todo mucho cristal, que es de lo que más necesito. Y bueno, entonces vamos a ver eso cómo nos sale, pero antes de nada vamos a dormirnos porque no vamos a salir así de noche. Ay, la camita naranja también me la hice. Antes la había hecho roja, pero me gusta más naranja. Pero bueno, nos levantamos y ahora sí les voy a comentar. Dios, yo dejé la puerta abierta, yo pensé que la había cerrado en un movimiento flash. Pero bueno, ya exploré toda la cueva. Ya para allá toda la exploré, entonces no se preocupen, ya recogí todos los materiales. Uf, la cantidad de carbón que me dio esta cueva fue impresionante. Oro, hierro, de todo. Pero bueno, ¡no! ¡Dios! ¿Me creen si les digo que ni lo vi? O sea, madre mía. Bueno, a ver, nos concentramos. La primera, ustedes ya saben que están aquí estos cultivitos de mora, ¿cierto? Que primero voy a cambiarme la mora por los pescados y voy a coger un poquito más de moras, ¿cierto? Para que más tarde no nos dé hambre en el episodio. Muy bien, por aquí otras moritas. Bien, también conseguí, estuve matando unos cuantos zombies. Como verán, tengo 24 niveles de experiencia entre cocinar y todo eso, pues se obtienen bastante rápido. Y como verán, espérenme, cojo esta morita que me da toque dejarla ahí. Como verán, aquí tengo unos cultivos de zanahoria. Además, encontré una mineshaft, creo que se los mencioné. Encontré una mineshaft, ahí encontré estas semillas de melón. Encontré caña de azúcar, sembré trigo, sembré caña de azúcar. Y ya, eso fue todo lo que sembré. Por allá hay unos pollos que metí en un bloque. O sea, de verdad, cabé dos bloques por dos bloques y dos bloques para abajo. Y creé una mega prisión para que los pollos no se me escapen. Ahí hay un esqueleto, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Todos lo vimos? A ver, dispara. Bien, gracias, esqueleto. Gracias por tu... ¡No! Dios mío, o sea, ¿cómo? Bien, bien, el esqueleto, ahí lo vi bien. Ahí al esqueleto lo... ¡Uy! Lo matamos con su propia flecha, me pareció. A ver, bueno, vamos a coger esto, un poquito de comida y bien. Empezamos bien porque ya estoy perdido. A ver, no crean que estoy perdido así perdido, sino sé que por aquí está pues mi proyecto de villa. Pero a ver, yo puse unas antorchas de camino hacia donde tenemos que ir. Lo malo es que no las encuentro, entonces déjenme, sigo buscando. Creo que eran por aquí. Aquí está la antorcha, muy bien. Cosas que comentarles, gente, sobre el horario de esta serie de Minecraft. Uno de ustedes me dio un horario que me encanta y es subir video miércoles y sábado. Es una cosa que me encanta, la verdad, porque hoy miércoles tengo pensado subir este gameplay de Minecraft y luego tengo pensado seguir con la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2. Miren aquí, así mismo tengo encerrados unos pollos, pero aquí en este caso son vacas y allá cerca de la casa son cerdos. ¿Por qué? Porque de momento no tengo corrales como para encerrarlos. Pero bueno, eso, vamos a iniciar la serie de Modern Warfare 2 y me parece que lo ideal es que sea así,
que sea en plan una serie secundaria que la pueda subir los días en los que subo Minecraft para balancear el contenido del canal. Yo de aquí me voy porque como escucharon había un zombie por ahí y todo eso. Bueno, estuve buscando un largo rato, la verdad, un lugar donde poder construir. Necesitaba una llanura. Y es más, a fin de cuentas la encontré, pero a mí me tocó allanar el sitio. Entonces, esta semilla no sé qué tan buena sea, la verdad, no me favoreció demasiado. Pero bueno, vamos avanzando por aquí, ya vamos llegando y ya llegamos. Esta es la llanura de la que les hablaba, pues si los chunks cargaran, pues venga, de verdad, chunks, y si cargamos, y si me hacen el favor de cargar, chunks, es en serio, chunks, dejen la huevonada, por favor, carguen, gracias. Mira, ahí iba cargando la casa, y bien, primero, ahí habrán visto un pequeño vistazo ya, pero por aquí tenemos los cerdos, ¿cierto? Los cerdos, que creo que no los puedo reproducir con esto, ¿sí? Ay, sí los puedo reproducir con esto. ¿O sí o no? ¿Sí me lo están recibiendo? No, creo que no me lo están recibiendo. Bueno, igual allá tenemos zanahorias para reproducirlos. Ahí cogí un poquito de esas flores que me encanta el color que dan. Y bueno, este es el proyecto de la casa. Este es el proyecto de la casa. Ustedes me dirán, gente, ¿qué me les parece? A ver, busqué en YouTube, no les voy a mentir. Busqué un tutorial de cómo hacer una casa moderna. Y esto fue lo que encontré, la verdad, me gusta bastante, 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 pero de momento está hecha con tierra, de ahí va a caer agua, va a haber cristales por todo lado, entonces vamos a ponernos en eso, vamos a hacer eso. Lo primero, por aquí tengo un poquito de lo que viene siendo esto cemento, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar esta elevación de tierra por cemento. Entonces de eso va a ser el episodio de hoy, gente, de construcción. Van a ver cómo construyo la casa. Y ojo, ustedes no vieron el calvario que fue construir nomás este esbozo de tierra. Que si creepers por aquí, que si esqueletos por allá. De verdad, a ver, por favor, no pongas mal el cemento, por favor, que tras de que tenemos poquito. Pero bueno, para el que no sepa cómo se hace el cemento, solo necesitas 4 de arena, 4 de grava y un tinte de cualquier color. El tutorial decía que con tinte gris y la verdad, según estaba viendo, creo que sí es el mejor color que se adapta. Creo que es el mejor color que podemos ponerle a esta construcción en especial. Es como que el que más pega, ¿sí me entienden? Pero bueno, y ustedes dirán, pero Jota, ¿vas a dejar eso así como con esto arenoso? Porque esto es un bloque arenoso. Esto es un bloque de esos a los que les afecta la gravedad. Pues no, amigos míos, lo voy a reemplazar más adelante. No lo voy a reemplazar, no. Este va a ser el bloque definitivo. Solo que si ustedes no lo saben, con agua podemos convertir este bloque a un estado completamente solidificado. Ya les muestro cómo. Ustedes dirán, pero Jota, ¿tú de qué estás hablando? De por Dios. Sí, ya les explico cómo, de verdad. Yo lo que les decía, esta serie, para el que no sepa demasiado de Minecraft, es una ayuda, si bien básica, bastante útil. Me parece que bastante útil, sobre todo. Y me parece que eso está bastante bien, que esa sería la idea de una buena serie. No te caigas, por favor. Hubieran visto, de verdad, se me complicó tanto que tuve que recurrir a hacer unos cuantos water drops. Y yo la verdad es que soy malísimo haciendo los water drops, pero bueno, encontré una manera de escalar superficies altas con un cubo de agua y todo eso. De verdad, es que fue un calvario, pero creo que me sirvió para aprender un par de cosillas que no las tenía del todo dominadas dentro de lo que viene siendo el juego. Entonces vamos a reemplazar esto también por aquí. Y eso, gente, les tenía eso que mencionar sobre la serie de Modern Warfare. Muchos me decían que sí la iba a continuar. Sí, por si no vieron el episodio final de la serie de Call of Duty 4, sí, efectivamente voy a continuar la serie en Modern Warfare 2, a ver, por el apoyo que le han dado a esa serie, que si bien no es de las más vistas, me gusta mucho el cariño que le dan a esa serie, porque todos los comentarios que veo son, esta es mi infancia, Jota, oh, qué chévere, ¿cierto? Y comentarios así del estilo, entonces la verdad eso me gusta bastante. Y bueno, aquí tendremos que hacer el primer drop shot de la mañana. A ver, vamos a ver, me tiro y pongo. ¡Ah! ¿Por qué soy tan malo? Ni siquiera lo puse, de verdad. Qué pena, de verdad. Los que sean buenos en Minecraft, les dará pena. Les daré pena. Pero bueno, hace un rato sí me estaban saliendo los dropshots. A ver, comemos. Y ustedes dirán, Jota, ¿pero esto para qué lo estás haciendo? Simplemente quiero que la casa se vea bonita. Y mira, le pongo agua y eso que se puso más oscuro, ahora está sólido. Ahora es un bloque sólido y más difícil de romper, propiamente de concreto. Por eso, pues vamos a ver si cómo escalamos allá arriba. Miren, vamos a escalar así, que eso lo aprendí ahorita que estaba construyendo, que se puede escalar usando agua. Si no me caigo, sobre todo, esa es la clave, no caerte usando el agua.
A ver, ponemos allá. Bien, 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 listo. Listo, entonces yo creo que con eso ya solidificamos. Bueno, me faltaron unos cuantos bloques, entonces déjenme subo allá. Y eso, gente, decirles que sí, vamos a continuar la serie de Modern Warfare. Sí, la van a tener aquí en el canal. Y eso, la van a tener como un video extra. No quiero que sea más que un video extra. ¿Sí me entienden? O sea, hoy por ejemplo, hoy voy a subir el primer episodio de la serie de Modern Warfare. Venga, hace un rato me estaba saliendo esto como si fuera yo el dueño del Minecraft, el amo del universo. Y ahora me costó una auténtica barbaridad. Pero bueno, el bloque, que sepan que lo pueden mojar desde cualquier sitio, desde cualquier dirección, y se va a mojar de igual manera. A ver, creo que me faltó un bloque allá, pero luego lo vamos a revisar. Esto aquí me parece que está bien. Esto por aquí deberíamos dejarla correr un poquito, ¿cierto? Pero bueno, en primera necesito reemplazar estos bloques de aquí, por lo cual voy a tener que hacer una maniobra bastante ingeniosa. Y va a ser poner una losa aquí, una losa aquí, una losa aquí y otra losa aquí, otra losa aquí y otra losa por acá. ¿Para qué? Pues para poner estos. Y como estos bloques son de esos bloques que obedecen al efecto de la gravedad, como lo deberían hacer todos, pues básicamente no podía dejarlos así. Entonces, bien, ya tenemos esto por aquí. Ya tendríamos el primer esbozo de lo que sería la casa. Este sería el primer material definitivo. Además de estos slabs de madera, esto sería el primer material definitivo. A ver, ahí me hizo falta agua. Entonces vamos a ponerle la que necesite, porque la puse justo en el único lugar en el que no necesitaba agua. Es que soy un pro, es que soy un completo pro. Mentira, gente, de verdad. Es que el que se crea que yo soy un pro es porque de verdad tiene que ser muy malo. Pero bueno, o me tiene que querer mucho para venderme la moto de que soy un pro. Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí me va a salir la escalada. No me sale. ¿Por qué? Porque soy un malo. A ver, coge el agua. ¡Ay! Casi llego. Me falta un bloque. Bien. No, me falta uno todavía. A ver, esto es lo mejor, es hacerlo desde abajo. A ver, no, por favor, recoge el agua. No, no la recoja toda. ¡Ah! Lo siento, gente, qué espectáculo tan bochornoso estoy dando aquí. Qué espectáculo tan bochornoso. Bien. A ver, vamos, se nos va a hacer de noche, eso es verdad. Lo bueno es que como he estado juicioso durmiendo, a ver, tengo una pala, no sé por qué quito la tierra con la mano. Como he estado juicioso durmiendo, pues no se nos van a aparecer phantoms de momento. Entonces ahorita déjenme coloco esto y nos vamos a mimir. ¿Por qué me cambia el escudo? Sigo sin descubrir qué tecla es lo que hace eso. Pero bueno, gente, me dieron, eso sí, también me dieron muy buen feedback sobre la skin, aunque me haya quedado al revés. Muchos se rieron mucho, otros me dicen que les gustó. Entonces, no sé, eso es espectacular, gente, el buen rollo que estamos creando aquí en esta comunidad. Hoy, entre ayer y hoy, crecí de suscriptores una auténtica barbaridad, o sea, una barbaridad. Entonces estamos creciendo muy rápido y la gente que está llegando, no está llegando por los videos de FIFA, no está llegando por nada de eso, ¿sí me entienden? Sino que está llegando porque les gusta el contenido que hago, Call of Duty antiguos, un poquito de Minecraft y todas esas cosas. Entonces, gente, perdón si me pongo sentimental, pero de verdad esto es impresionante. Es más, A veces me vieran, se me puede ir fácilmente una hora al día solamente respondiendo comentarios, y piensen que yo no tengo ni siquiera 1500 suscriptores. Entonces, ¿cómo será en el momento en el que de verdad tenga un número ya bastante mayor? No me lo quiero imaginar cómo va a ser ese agobio, pero de verdad lo va a valer mucho la pena, porque de verdad no saben cuánto me encanta estar en contacto con ustedes, que ustedes me den ideas. Digamos, uno de ustedes me dijo que si jugaría Free Fire por un reto, y yo le dije que evidentemente sí. La verdad, yo no tengo, aunque ustedes lo crean, créanlo o no, yo no tengo ningún problema con Free Fire. A ver, voy a poner por aquí unas antorchitas solamente con el fin de que ustedes vean. A ver, pongo antorcha y pongo antorcha. Bien, creo que todo está claro. Ahora vamos a poner esto por aquí. Expándete. Venga, yo quería que se expandiera hacia los lados y se expandió solo. Bueno, yo quería que se expandiera hacia todo lado y solo se expandió hacia los lados. Increíble el agua del Minecraft. A ver, muy bien. Así vamos solidificando uno por uno. Me parece bastante bien. Venga, si ven las corrientes de agua que toma el agua, es que es brutal. Las corrientes de agua que toma el agua. Yo tengo que ser un maldito filósofo, de verdad. O sea, yo en otra vida tuve que ser un filósofo. Pero bueno, esto lo voy a dejar por aquí para que me ilumine cuando tenga que volver. Lo malo es que no pude reemplazar el agua en otra zona. Pero bueno, voy a dormir rápidamente antes de que se nos cuelen los monstruos. Allá hay un creeper. No. Yo tenía un arco. A ver, gente, vamos a ir al segundo piso. Miren, por aquí construí una escalera. Esto va a tener mucho cristal. Entonces vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Pero bueno, yo tenía un arco.
Y bien, tengo flechas. A ver, quita por favor la cámara. Bien. Ahora, tenemos que matar a ese creeper o si no, no vamos a poder dormir. Ya lo vi. Ahí está. ¡Pumba! Flechazo, flechazo a los pies. Toca apuntarle a los pies, gente, porque con el movimiento que él hace. ¡No, no, no! ¡Que me ataca! ¡Una araña! ¡No me ataques, araña! ¡No, por favor! ¡Por favor, araña! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! Me asusté, gente. Me asusté. De verdad, aunque no lo crean, me asusté. Bueno, aquí ya tenemos este primer paso completado. Y vieran lo que me demoré para conseguir lo necesario para el. Para eso, para la. Para el cemento. Entonces, fue mucha grava, fue mucha arena, fue tinte negro, fue tinte blanco. Entonces, espero que aprecien el valor de esta casa, aunque no sea originalmente mía. Evidentemente, como les digo, la saqué de un tutorial. Bueno, el siguiente paso va a ser el piso, que me parece que es lo ideal. Y no demora en atacarme un zombie. Pues, lo sabía, lo venía escuchando. A ver, bien, 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 bien. Por favor, no cojas la carne de cerdo, de zombie y de cerdo. Le dije cerdo a un zombie. Soy un desgraciado. A ver, esto vendría siendo la puerta principal de la casa. Entonces vamos a tomarla como referencia, ¿cierto? ¿Y de qué voy a poner el piso? Pues ya les voy a mostrar, gente. Quizás la casa quede muy clarita para el gusto de algunos. Pero me parece a mí, así es como más me gusta, la verdad. A mí no me gustan las casas oscuras. A mí me gustan las casas modernas, con colores chéveres. Y eso, ¿sí me entienden? A ver. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar este hacha que veo que me va a tocar en 0, reemplazarla. Y miren, le quitamos la corteza a esta madera, ¿cierto? Y miren cómo queda de bonita. Yo creo que muchos de ustedes ya sabían esto, que se le podía quitar la corteza a la madera, pero a mí vieron lo que les dije, que me tocaba reemplazarla en 0, lo malo es que no tengo ningún material así bueno, entonces me va a tocar simplemente. Es más, ni siquiera tengo palos, entonces, esto es. La situación es preocupante, la verdad. Pero vamos a hacer dos hachas. Las vamos a hacer de madera, perdónenme gente, debía haber tenido esto mejor preparado, hago un mea culpa, pero bueno, vamos a preparar esto y de eso voy a hacer el piso básicamente. Solo quiero, no quiero construirla toda aquí en cámara, sino que solo quiero que vean más o menos cómo va a ser la casa, ¿cierto? Para que yo fuera de cámara la construya y ustedes pues vayan tomando referencias. Si quieren abajo les dejo un link en la descripción del video de cómo se hace la casa que estoy intentando. Para que si quieren imitarla o cualquier cosa que era esto. Ay, pensé, era una carne de zombie. Y yo pensé que era algo acercándose hacia nosotros, gente. De verdad es que. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Lo vi, lo vi. ¿Cómo lo vi? Por el rabillo del ojo. A ver, vamos a acabar con este bastardo primero. A ver, acabado, acabado, pero no me pegues. Y al creeper lo vamos a sacar de mi casa. ¿Cómo no me pregunten? A ver, ¿el creeper dónde está? ¿Dónde estás, Don Creeper? Creeper, ¿dónde estás? Creeper Deep. Ah, ya te vi, Creeper. Vamos a ver. Un flechazo. Otro flechazo. Otro flecha. Y no me lo esquives, Creeper. Por favor, quédate quieto. Pero por Dios, es que esto de los slabs. No, yo no, la verdad no tengo mucha experiencia en esto de construir con los slabs. Pero bueno. A ver, lo que me preocupa es dejar la casa así abierta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque o si no, pues se me van a colar mucho los monstruos, como el Creeper lo hizo. Entonces, ya a continuación. Por favor, Jota, por favor, es que apenas tienes hachas y te pones a poner mal los bloques. Es que tienes que ser profundamente anormal. Tienen que ser profundamente anormales como yo. Pero bueno, gente, lo que les decía, si quieren construir una casa así como estas, les dejo el tutorial abajo en la descripción para que vayan y le echen un vistazo. Ahora me toca contar los bloques. Aquí voy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Por qué los conté, gente? Pues fácil, porque no tengo más bloques, entonces me toca tener mucho cuidado porque si dejase un solo hueco así sin poner, me daría mucho toque, la verdad, y no dormiría bien, sencillamente no dormiría bien hasta no ver eso completado. Perdóneme, gente, pero así soy, de verdad. Mi hermana me ha dicho que soy un pesado con eso del toque, pero de verdad, en primera me gusta que las cosas estén simétricas, en segunda me gusta que estén bien ordenadas, y eso, gente. Entonces vamos a ver, terminamos
esto por aquí rápidamente. Y lo siguiente es que voy a poner cristal. Ustedes dirán, ¿cómo voy a poner cristal? Pues la verdad es que estas columnas de aquí van a quedar espectaculares con el cristal, gente. La iluminación, eso sí, no sé cómo hacerla. Me estoy viendo muy tentado a utilizar muchos faroles, aunque me gustaría ir primero al Nether para utilizar glowstone y ponerla, yo qué sé, en el piso o en algo así. Pero vean, así más o menos quedaría el piso, ¿cierto? Quizás la casa quede muy, muy, muy clarita para el gusto de alguno. No, 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 no. ¿Pero por qué? Pero hoy es el Día Nacional del Creeper, ¿o qué carajos? A ver, no puede ser, no puede ser que se me vengan ya cuántos creepers. Y es que estoy seguro que va a haber uno en mi espalda. Menos mal no lo había, menos mal no lo había. Vengan, y han notado que los perros han ladrado. Venga, pero por Dios, no puede ser, no puede ser que esto me pase solo a mí. ¿Por qué tanto? A ver, mira, voy a dar la vuelta ahí y lo voy a atender a flechazos. De verdad, tanto Call of Duty para algo me debió servir. ¿Vieron cómo atendí a ese creeper? Por desgraciado. Pero bueno, me voy a ocupar de poner esto rápidamente antes de que vengan. Y lo que les decía, gente, me gustaría ver ese apoyo en los comentarios. Que se manifestaran, que me dijeran qué quieren que haga. Uno de ustedes me dijo que hiciera una mansión y como verán, pues ya la estoy haciendo una mansión bastante moderna, la verdad. Cuando quede terminada va a quedar espectacular. Esto es simplemente un esbozo, gente, por eso estoy utilizando materiales como la tierra y todo eso. Pero bueno, eso es lo que quería transmitirles en el episodio de hoy, gente. No vamos a hacer mucho más, es simplemente eso, un episodio de construcción en el que reflexionamos sobre algunas cosas, gente. No sé si se los manifesté, pero no saben qué tan feliz estoy con el canal. Hay otra cosa que comentar que se me olvidaba. El evento de Call of Duty Warzone, el evento final, al fin va a ser hoy. Va a ser hoy mismo, entonces me voy a poner a... Una vez saque los dos videos que tengo pensado hacer hoy, los voy a ponerme a jugar Warzone, ¿cierto? Voy a grabar, evidentemente no voy a hacer un stream. Como les dije, yo no tengo la infraestructura que se necesita para hacer un stream. O sea, los PCs, no, yo no tengo nada de eso, la verdad. ¿Yo para qué los voy a engañar? Entonces no lo voy a hacer en directo, pero eso sí me voy a grabar. Vamos a ver cuánto tiempo demora eso. No sé a qué hora lo voy a hacer, según he visto hay varios horarios para poder verlo. Pero voy a tratar de hacerlo lo más temprano posible para subirlo mañana lo más pronto que se pueda. A ver, por aquí ustedes dirán, ¿qué vas a poner, Jota? Por aquí creo que el hombre del video ponía agua. Creo que ponía agua por aquí. Entonces dejo esto abierto aquí. Y imagínense una cascada. Imagínense, me voy a poner así en modo Black Ops 3. Imagínense el bosque. Imagínense en un bosque helado. De verdad, a ver, este hombre lo ponía esto aquí todo así como con bloques, creo. Para que no se viera demasiado y esto fuera como una zona de trabajo más que otra cosa. En cambio, esto sí lo tengo que reemplazar de una vez por cristal para que no se me vuelvan a colar los monstruos. Y yo creo que una vez terminemos este anillito, podemos ir dejando el video. Pero lo que les decía, gente, voy a grabar mi reacción del evento especial ese de Warzone, el final. Ver cómo es y si algo, pues reaccionamos al mapa. No sé cuántos videos vayan a tener mañana, pero eso sí, tenemos bastante, bastante que abarcar. Por lo cual, gente, les sugiero que no se despeguen del canal. Aquí, ¿qué ponemos, gente? Una puerta, que puede ser una puerta trasera que nos conduzca ya a algo. O cuál ponemos como puerta trasera. A ver, si esta va a ser la puerta. Esto, a ver, esto debe tener cristal por aquí. Esto debe tener cristal por acá, ¿cierto? Esto debe tener más cristal. Y eso, gente, vamos a ver cómo es el evento de Warzone. Vamos a ver cómo es el nuevo mapa. Entonces, pendientes al canal. Lo que les digo, no lo voy a hacer en stream. Entonces, espérenlo mañana. Porque hoy ya de por sí, pues estoy exigiendo demasiado a la máquina. Porque vamos a hacer dos videos. Entonces, espero que valoren ese esfuerzo, gente. Espero que valoren ese esfuerzo. Pero yo sé que ustedes lo valoran. A ver, me quedaron 8 de cristal. Creo que los voy a poner en el piso de arriba como para no tenerlos ahí en la mano haciendo nada. Mejor los pongo de una vez por aquí arriba, ¿cierto? Es que 8, me habían quedado 4. Pero bueno, gente, esto sería más o menos la idea de la casa. Por aquí yo creo que por acá va a estar mi habitación más o menos. Díganme qué les parece. Me parece que es una casa bastante bonita. Ay, evidentemente va a haber tercer piso, no se preocupen. Uy, estos slabs luego tendré que quitarlos. Pero bueno, conseguiré más hormigón. Reemplazaré todo esto por la madera que debe ser.
esténse tranquilos, no todo va a ser madera de este color, alguna va a ser madera más oscura, otra más clarita, entonces eso va a ser básicamente, déjenme como un poquito. Y nada, gente, eso habría sido todo por el episodio de hoy. Sé que fue un episodio de construcción meramente, sé que no, no sé qué tanto les haya gustado, espero que les haya gustado, pero qué bonita se ve la casa y lo bonita que va a ser es una vez esté terminada. Yo creo que ya para el siguiente episodio ya habrá estado terminada. Por aquí habrá un caminito, por aquí habrá agua, un río, por aquí habrán camitas para tomar el sol. Va a ser una casa espectacular, gente. Por eso quiero que me digan en los comentarios qué otras cosas quieren ver. ¿Qué otras cosas quieren ver? Yo creo que la miniatura por aquí va a estar bien, ¿cierto? Sí, no, un poquito más alejados quizás. Aquí, aquí la miniatura va a estar perfecta, amigos. Entonces, con este bonito panorama de miniatura, yo me despido. Espero que les haya gustado mucho el video. Denle un like si así fue. Compártanlo con sus amigos. Díganles que J. Naranjito está haciendo una serie de Minecraft y está buscando ayuda. ¿Qué construye? ¿Qué hace? Entonces, nada más, gente. Muchas gracias y nos vemos mañana con el evento final de Warzone. ¡Chao, chao! ¡Woo!